Pero vamos ahora a escuchar la opinión de un político de la izquierda argentina, el señor Jorge Altamira, que tiene una posición muy clara y muy seria con respecto a este tema. Buen día, señor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bien, bueno, ayer escuchábamos pedacito también de una conferencia suya, de lo que usted hablaba con respecto a esta deuda externa, por un lado los buitres internacionales, por otro lado el mundo de la producción, del trabajo. ¿Cuál es su opinión, su planteo y su mensaje hoy a la ciudadanía argentina? Mire, sobre el tema de la deuda externa, estamos a punto de tener una crisis que probablemente se transforme en una crisis política muy importante. Le voy a explicar por qué. El gobierno inició las negociaciones para disminuir el costo de la deuda externa, con una oferta básicamente que procuraba que en los próximos 3, 4 años no hubiera que pagar mucho de la deuda externa, es decir, alargar los plazos y disminuir tasas de interés que eran muy elevadas en cualquier medida que usted la tome, en cualquier sentido eran elevadísimas. Y después de varios meses y de ir pagando la deuda original, al contado y con los intereses, etcétera, ha pagado alrededor de 5 mil millones de dólares, un dinero absolutamente fenomenal, dadas las circunstancias que vive el país. Está llegando a un acuerdo, se está llegando a un acuerdo en que prácticamente no queda nada del planteo original. Es decir, que los fondos internacionales le han quebrado el brazo y lo que van a terminar firmando puede llegar a ser inclusive una deuda mayor que la original. Es decir, que buscando reducir la carga o la hipoteca de la deuda terminan firmando una mayor todavía, porque han agregado algunas cosas en el acuerdo que tienen el potencial de aumentarla, con lo cual es un episodio impresionante en la historia económica de la Argentina. Arrancar una negociación de deuda con una oferta a los acreedores internacionales que procura disminuir el impacto en los próximos años de los pagos, vista la situación económica del país, y está por concluir con un compromiso de pagar todavía más de lo que se debía originalmente, debido a una presión muy, muy elaborada, muy sofisticada de los fondos internacionales y a una absoluta falta de convicción política de parte del gobierno actual y de los intereses que representa. Ahora, señor, la visión que usted tiene de la geopolítica, precisamente desde la izquierda, hay todo un criterio, lo van diciendo incluso algunos columnistas que han participado en el programa, que hay como un fin, que esto ha producido una crisis tremenda de este grupo financiero, estos buitres internacionales que no ni producen ni trabajan, que no hacen absolutamente nada, que están en retirada o que hoy habría la posibilidad de poder excluirlo del sistema mundial, de este sistema de la producción y del trabajo. ¿Cuál es su criterio con respecto a esto? Mire, le va a sorprender, yo pienso que ocurre lo contrario. Estos fondos están fortaleciéndose enormemente con la crisis. A ver su teoría. Claro, porque, mire, le voy a ir de menor a mayor, porque lo que han obtenido es una cosa tan impresionante que empecemos por lo más chiquito. Como consecuencia de la crisis, muchas empresas están quebrando o tienen que convocar a concurso de acreedores, o la cotización de sus acciones en la bolsa disminuye. Estos fondos que tienen muchísimo dinero, billones de dólares en algunos casos, las compran por chaucho y palito. Es decir, están operando como factores de rescate de empresas a cambio de tener una participación en las acciones. Esta es una evolución de los fondos financieros que es muy interesante porque no debutaron de esa manera. Es decir, ellos lo que hacían eran transacciones, compraban, vendían,
trataban de colocar el dinero en lo que podía rendir más, después lo vendían. No, ahora son virtualmente accionistas de empresas muy importantes. Y esto es un cambio. Sí. Y el punto más serio, que ha provocado un escándalo internacional, solo que como esto ocurre entre fondos internacionales, la opinión pública no lo advierte o los medios no lo informan, es que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, contrató a BlackRock, al principal acreedor de Argentina, para que gestione la compra y venta de la deuda pública de Estados Unidos. Algo que hasta hace un mes hacía la propia Reserva Federal sin intermediarios. Ahora, ellos tienen también un problema interno, si usted lo reconoce así o no, bueno, usted nos dirá, el conflicto grande que hay entre ese, entre lo que llaman el Deep State norteamericano, ese grupo, y el presidente Donald Trump, que representa otro grupo de la producción. ¿Usted cree en esta lucha? ¿La cree cierta? ¿La reconoce? Ocurre lo siguiente, Estados Unidos es un país en retroceso en el mercado mundial. Claro. Entonces, la reacción de una parte de la burguesía, de una parte de las corporaciones... ¿Hola? ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando. La reacción de la parte de las corporaciones es iniciar, digamos, por un lado una guerra comercial, pero por otro lado aplicar una presión muy aguda sobre China para que China abra más los mercados internacionales. Sí, pero China y además están interesados en la apertura del mercado chino a capitales financieros internacionales son estos mismos de los que estábamos hablando. Sí. El BlackRock, los fondos financieros, el Citibank. Sí. Sí. Y China ha hecho concesiones en este sentido, pero que no parecen suficientes para Trump y el círculo de intereses que tiene Trump. Entonces se ha desarrollado una guerra de mayor envergadura, porque fíjese usted que una empresa tecnológica de gran importancia mundial, China, la empresa Huawei, que va a desarrollar en la telefonía el 5G, que va a ser una revolución en las comunicaciones, depende, para fabricar esos teléfonos, depende de un insumo norteamericano, un insumo que Estados Unidos controla, que son los chips, que son los semiconductores. Sí. Entonces, las empresas norteamericanas le venden a Huawei los semiconductores y Huawei ha desarrollado una tecnología poderosa en materia de telecomunicaciones que supera a Estados Unidos. La respuesta de Trump ha sido ordenar a estas empresas que dejen de abastecer a China. Claro. Ahora, como China no va a renunciar a lo que ha hecho tecnológicamente, si Estados Unidos no la abastece de los semiconductores, China lo va a empezar a producir. Ah, claro, sí, seguramente. ¿No? Claro, y esto va a escalar la guerra. Esto va a escalar la guerra porque mientras China no los produce, Estados Unidos tiene una cierta supremacía. Sí. Aunque China avance en una serie de terrenos, finalmente depende de Estados Unidos en muchísimas cosas. Si Estados Unidos en este punto no la abastece, China tratará de hacerlo por su cuenta, entonces la rivalidad de China y Estados Unidos se potencia. ¿Y ahí cómo van a jugar estos buitres internacionales? Los Soros, los Rothschild, los Rockefeller, bueno, pues lo que quedó... No, ellos lo que quieren es que no se interrumpa lo de China, porque... ¿La juegan ahí ellos, en ese terreno? Ellos están en contra de Trump. Claro, claro. El presidente, el jefe o el director mayor de BlackRock, un hombre que ahora es más conocido acá en Argentina porque interviene personalmente en la negociación de la deuda, es candidato a ser secretario de Estado si gana el rival de Trump, que es Joe Biden. Sí. Entonces, como usted ve, hay otra intención. La rivalidad con China va a proseguir, pero con objetivos más favorables a los grandes grupos financieros. Yo lo que quiero, de todos modos, para que esto no se transforme en mi conversación o lo que digo no se transforme
digamos, en una cosa un poco abstracta. Yo lo que le quiero decir es que esta negociación de la deuda en la Argentina va a provocar una enorme crisis política, porque se va a poner de manifiesto que el gobierno toleró a estos fondos internacionales operaciones sobre el dólar, ¿eh?, para comprometer más a la Argentina y obtener ventajas en la negociación de la deuda. Y el acuerdo es un acuerdo tan lesivo al país, sí, que va a haber sectores oficialistas, y naturalmente la izquierda, nosotros, sí, que vamos a denunciar este fraude y esta estafa. Claro. ¿Me explico? Sí, en sí, un sí. momento en que la producción, el trabajo, los salarios de los trabajadores se vienen completamente abajo y el empleo también. Ah. Entonces, ¿para quién gobiernan? ¿Gobiernan para la mayoría del país o gobiernan para un puñado de ricachones extraordinarios en el exterior? Bueno, acá el tema es que romper con estos fondos no significa simplemente decirle, mira, che, no te pago y andate al diablo, voy a defender el país, porque al mismo tiempo entonces tiene que adoptar medidas en la Argentina que aseguren el financiamiento del país. Sí. Por vías no tradicionales. Ahora, señor, acá hemos hablado con gente de distintas orientaciones políticas, ¿no es cierto? Pero todo con un compromiso con lo nacional. Y eso, y lo aseguraban, si entramos en cesación de pago, si no pagamos, entramos en el default, no pasa absolutamente nada porque plata no nos están prestando. O sea, correr con ese monstruo de que entramos en cesación de pago y se cae todo, no es tan así. Y eso también es una pregunta de su visión con respecto a esto. Bueno, si no, muy bien. Paga. Los que le dicen eso, sí, tienen una gran razón y están también completamente equivocados. A ver, ¿cómo es dilemático esto? Claro, ves que me coloco siempre en una posición muy particular de la izquierda. Sí. Le explico por qué. A ver. Con un país tan endeudado y quebrado, si llegamos a un acuerdo con los fondos internacionales, sí, no significa que nos van a prestar. Hace años que no nos dan un mango. Por eso, hace años. No nos van a prestar, esa parte es correcta, los que le han dicho eso tienen una visión correcta y todo lo demás. Sí, lo que sí, se olvidan sí, es que las grandes empresas argentinas están endeudadas en el exterior. Y tienen un acuerdo del Estado, una deuda externa, para ellas llegar a un acuerdo con sus acreedores y salir de la quiebra en la que se encuentra. Si ellas no pueden llegar a ese acuerdo porque Argentina no llegó a un acuerdo con la deuda del Estado, con los acreedores internacionales, van a quebrar. Y la solución a esa situación es la nacionalización de las empresas. Entonces acá se está jugando, y este es el punto que quisiera subrayar, quisiera que quede claro en esta entrevista, acá se está jugando la estructura social del país. Sí. Porque detrás del pago de la deuda, detrás del acuerdo, está el mantenimiento de una supremacía económica de dos o tres bancos, cuatro fondos y algunas empresas como Arcor, Techín, etcétera, que para sobrevivir ellos entregan el país. Bueno, lo de Techín ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Bueno, fenómeno. Pero usted tiene que dar cuenta que la implicancia no es, ¿qué me importa? Yo igual no les pago y me quedaron en default. Entonces, total, ¿qué importa? Porque igual no me prestan. Correcto, yo ya le dije que eso es correcto. Sí. No se va a reconstruir el financiamiento al Estado. Sí. Porque además, una vez que terminen de negociar con estos fondos, tienen que pasar a negociar con el FMI, al cual se le debe cerca de 50 mil millones de dólares. Sí. Luego del FMI, tienen que negociar con todos los acreedores que compraron deuda argentina en el mercado argentino. Entonces, esto es una parte de la historia. La intriga va a ser mucho más profunda. ¿Y cuál sería el otro? Y la sangría financiera también. Pero al mismo tiempo, el capital privado que domina el país y que domina los gobiernos, por lo menos desde el comienzo de la dictadura militar en el 76, tiene todas las fichas puestas a un acuerdo. Sí, bueno. Porque si rompe
con las finanzas internacionales, pierde él su carpa de oxígeno. Entonces, usted tiene un enfrentamiento de la clase capitalista de este país, de los grandes intereses, no me refiero a las pymes, por favor, de los grandes intereses capitalistas de este país, enfrentados a la independencia del país, a la posibilidad de desarrollo. Como tú, si, no se enfrenta, si no se resuelve esta cuestión, no hay salida, no es solo un problema externo, es por sobre todas las cosas un problema interno. Acá surgen dos preguntas. ¿Cuál sería el camino, según su parecer y su estudio de estas realidades? El camino, y aparte, esos grupos lo sabemos, que tienen una parte de nuestro pueblo confundido, no sé si con la propia convalidación de ese pueblo, como el Grupo Clarín, que es uno de los acreedores, se sientan con esos 1.200 millones de dólares a presionar. Digo, hay por un lado todo un sistema comunicacional para adormecer al pueblo, ¿no es cierto?, para atemorizar al pueblo. Pero la principal responsabilidad no se la ponga a ellos. La principal responsabilidad póngasela a todos los gobiernos desde la última crisis del 2001. Porque los que negociaron deudas, los que aumentaron la deuda externa aumentó durante todo el periodo de Néstor y Cristina Kirchner. Ah, eso lo sabemos. Bueno, la que desvalijó el ANSES para pagar la deuda externa. ANSES tiene un montón de títulos de la deuda argentina que el gobierno no tiene la intención de pagárselos nunca, porque además tampoco tiene la plata. Quebrado el sistema previsional y ahora quieren que los jubilados cobren menos. Sí, es terrible. El jubilado, el hombre mayor, el que hoy vive mal... No, pero quiero decir, es una operación financiera la que explica que el hundimiento de los jubilados. Dice, no, ahora la gente vive más tiempo... Entonces hay que aumentar esto, lo otro. ¡Mentira, viejo! Fíjese una cosa, el ANSES, como consecuencia de esta crisis con la deuda, en que el valor de los títulos ha caído, ha perdido 30.000 millones de dólares. ¿Usted conoce a alguien que haya perdido 30.000 millones de dólares? Usted lo dice. Le explico cómo es. Le daban títulos a cambio de dólares al ANSES, al valor que varían esos títulos, si ANSES quiere vender esos títulos ahora, lo va a vender a 40, nadie le va a dar más de 40. Claro. En la contabilidad de ANSES figuran como 100, porque dicen que no piensan venderlos, pero si no piensan venderlos, lo que tienen es un papel, que nunca se va a concretar en dinero. Entonces el problema acá político son gobiernos que defienden estos intereses, porque no alcanza Clarín para hundir a 44 millones de argentinos. No, pero para crear una conciencia... No, yo no estoy disminuyendo a Clarín. Sí. Por favor. ni se le pase por la cabeza. Sí. Lo que yo estoy diciendo es que sin un poder político trabajando para estos intereses, Clarín no tendría ninguna influencia. Claro, un país soberano donde... Bueno. ¿Me entiende? Voy a eso, es decir, no cambiemos el eje, porque el que está por firmar los acuerdos ahora con esta gente es un gobierno que formalmente estaría enfrentado a Clarín. Sí, y va a hacer lo que Clarín quiere, que firmar con esta gente ahora. La pregunta del millón, ¿no? A lo mejor usted lo pongo en un papel, usted es un analista de esta realidad. ¿Cuál sería el camino adecuado, soberano, en este tema? La deuda externa, los buitres internacionales, en esta circunstancia donde se puede producir un juego geopolítico, bueno, como está el mundo hoy. Digo, ¿cuál sería la salida? Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, le voy a dar mi posición, pero además... Sí. Simplemente expresarle una cosa lógica. Si la clase capitalista que dirige este país no tiene condiciones más para financiar su desarrollo, tiene que ser nacionalizada, y el Estado, y especialmente los bancos, tienen que ser nacionalizados, y el Estado tiene que tomar todo el ahorro nacional y, en lugar de pagarle leaks, fraudes, etcétera, lo tiene que concentrar en un plan de industrialización. Evidentemente esto es un planteo socialista,
pero yo no se lo señalo como una preferencia mía en mi condición de socialista. Yo se lo señalo como prácticamente la obligación de tomar estas medidas y hacer este desarrollo, porque este país tiene una decadencia de 70 años y no conoce piso ya. Y esto ocurre en medio de una crisis mundial donde aquellos que han entrado en decadencia no son solo la Argentina, sino poderosos países. La Unión Europea se rompió. Sí. Gran Bretaña es un país en fenomenal decadencia. Sí. Estados Unidos está en retroceso. Sí. Es decir, usted tiene un escenario mundial capitalista que no demuestra capacidad de avanzar en un desarrollo productivo. Yo le iba a preguntar en esto, para no dejar, precisamente lo tengo señalado acá, en la disputa eso de la propiedad de la Reserva Federal Norteamericana, esa lucha entre los sectores financieros internacionales y Estados Unidos, bueno, digamos la parte nacional de los Estados Unidos, esta lucha, bueno, que llevó a la muerte a tanta gente, incluso al mismo Kennedy, la propiedad de la Reserva Federal, digo, este es un tema también que hoy está en la disputa del juego internacional. No, nadie cuestiona, bueno, quiero decirle, naturalmente, la izquierda, los socialistas, pero en el mundo capitalista, a la Reserva Federal se la cuestiona en un sentido más amplio, que no tiene que ver exactamente con esto, que es lo siguiente. En un país que se encuentra en retroceso, sin embargo, ha avanzado enormemente en el monopolio financiero. Hoy el dólar tiene más peso que nunca en la economía mundial desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Eso se contrapone, entonces, a la teoría de la criptomoneda de la que se habla ya, de China. Exactamente. Entonces, fíjese que Estados Unidos procura compensar su retroceso industrial y su retroceso en el comercio internacional. Lo procura compensar con extorsiones por su papel financiero. Le voy a dar un ejemplo. A ver. A raíz de esta enorme crisis que se ha desatado con la pandemia y todo lo demás, Europa, las principales capitales de Europa entraron en una situación de crisis muy severa porque estaban endeudados en dólares. Entonces, la Reserva Federal le prestó a los bancos centrales de Europa los dólares necesarios para rescatar a sus empresas. Ahora los bancos centrales de Europa, bueno, los bancos centrales, está el Banco Central Europeo, más otros bancos centrales de países que no tienen el euro. El Banco Central Europeo es un fuerte deudor de la Reserva Federal. Sí. Brasil fue socorrido de la misma manera. Es un fuerte deudor de la Reserva Federal. Se llama operaciones de canje. Sí. Quiere decir que Brasil le da, digamos, un dólar a la Reserva, un real a la Reserva Federal, bueno, a cambio de la cantidad equivalente de dólares. Pero lo que está buscando son los dólares. Se maquilla diciendo, canjeamos moneda, pero el real no vale y el dólar vale. Bueno, entonces esta crisis ha creado una dependencia todavía más profunda de Estados Unidos, pero una dependencia que Estados Unidos tiene que manejar en forma extorsiva, porque no va a invertir masivamente en ningún lugar, porque es una nación que está productivamente retrocediendo respecto a China, respecto a Japón, etcétera. ¿Te me entiendes? Hay una contradicción entre el poder financiero de Estados Unidos y la contribución económica real que puede realizar, que se encuentra en retroceso. Argentina no ha recibido eso, pero ya se ha abierto una cuenta para aplicar algo parecido, pero bastante más costoso, para países como Argentina. No tengo claro si eso ya ocurrió con el Banco Central Argentino o no. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero es una segunda tanda. Lo que quiero decirle con esto es que es una ficha financiera. Entonces, no hay posibilidad de la mejora social del país
de salir de la indigencia, la Argentina es la indigencia, si no es una concentración del poder financiero en manos del Estado, naturalmente que no en manos de un Estado de Macri, de cómo se llama, de este que era, que estaba, bueno, de todos los chorros que lo rodeaban, ni tampoco de Jaime Obudú, ha dejado a Jaime Obudú, quien es un Estado que se ha manejado por los propios trabajadores. Pero en el punto que estamos discutiendo, que es el económico, esto es absolutamente fundamental, porque Argentina va a firmar un acuerdo con los acreedores lesivo para el país por la necesidad que tienen los que tienen compañía de que se llegue a ese acuerdo. Y si el acuerdo resulta tan lesivo que, digamos, suscita una resistencia, podríamos ver, es una posibilidad menos probable, podríamos ver una crisis política en torno al arreglo y eventualmente que algún sector imponga el default. Pero eso no es lo probable. Lo probable, lo que está jugado totalmente Alberto Fernández, es llegar a un acuerdo, y para llegar a ese acuerdo prácticamente ha abandonado la posición original de una refinanciación que le dé un gran respiro de tiempo y de pago de intereses, que fue la propuesta inicial. Propuesta que no comparto, pero que era una propuesta que, cuando uno mira lo que va a firmar ahora, es evidentemente una capitulación completa. Sí, digamos, ir a lo menos peor. Lo menos peor es lo que ofrecieron. Claro. Originalmente. Ahora ya no quedó nada de eso. Literalmente nada. Es más, se agrava por una razón que yo no le, se la dije varias veces, se la insinué, pero no se la dije directamente. Se va a incluir en el acuerdo un nuevo bono, que es el famoso bono cupón PBI. Es decir, que si el PBI crece, reciben un adicional de pagos. ¿Ahora cuál es el problema? El PBI de Argentina cayó tanto, que desde tan abajo, un mínimo de atenuación de la pandemia, un mínimo de disminución de esto, un retorno de la actividad, van a provocar un rebote, sin llevarnos de ninguna manera a los niveles del pasado. Un rebote dentro de la del retroceso. Cuando tengamos ese rebote, inevitable. Es como, por ejemplo, perder 7-0 y de golpe embocarla con un gol. Salimos 7-1. Bueno, por el 1, por ese único gol, va a haber que pagar el cupón del PBI. No, realmente una situación sumamente complicada, por eso yo siempre lo digo, que es interesante escuchar a las distintas voces desde una posición seria, porque bueno, esto no es adulación ni nada por el estilo, pero sí decirlo que usted tiene una posición producto de un estudio, de un análisis que resulta la posición de la izquierda seria, así que a nosotros nos produce mucho placer poder transmitir y poder escucharlo, señores. Bueno, naturalmente que yo le agradezco la oportunidad de esta entrevista. Bueno, señor, vamos a quedar en contacto y siempre agradeciéndole su generosidad de participar en el programa. Muy bien, bueno. Que tengan un buen día acá en Buenos Aires, está lindo. Bueno, acá también, vamos a ver cuando nos liberan un poco. Bueno, disfruten, chao, gracias. Un abrazo grande, muchas gracias.